Hoy han sido 5 los casos nuevos en la localidad de Las Higueras y tenemos ya al intendente municipal de Las Higueras, Alberto Escudero, para hablar sobre este tema. Alberto, muy buenas noches, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Alfredo? Buenas noches a todos nuestros vecinos. Bueno, Alberto, se veía venir que en toda la región ha habido un brote tremendo de la pandemia, donde hay muchísimos contagios diarios, y nosotros que estamos tan ligados a Río Cuarto, con tantos casos también, estamos incluso sumando de a poquito cada vez más casos. El día de hoy se han confirmado 5 nuevos por parte del Ministerio de Salud de la provincia. Sí, hoy se certificaron 5 nuevos casos de contagio. Por eso creo que debemos realmente reforzar muchísimo los controles y el cuidado de cada uno de nosotros. Hoy estuvo el ministro de Salud aquí en, bueno, aterrizó acá en el aeropuerto de La Higuera y después estuvo en el centro cívico y realmente dijo que hay que tener mucho cuidado y que se vienen días muy fuertes de contagio. Así que creo que puede llegar a volverse para atrás algunos servicios. Es muy probable que para el lunes estén anunciando algo. No obstante, creo que lo más importante es cuidarnos cada uno de nosotros, manteniendo la distancia y bueno, el barbijo es fundamental. Hoy el barbijo es fundamental. Recién estaba escuchando a un especialista y decía que 2 personas que estén hablando a una distancia, suponete de metro y medio, pero no tengan barbijo, tienen un 95% de posibilidades de contagio. Ahora, si esas personas estuvieran, los dos tuvieran barbijo, la posibilidad se reduce al 5%. Claro. Entonces, creo que hay que cuidar eso, hay que cuidar en los espacios cerrados, de no haber, que no haya mucha gente, porque y estar con barbijo también, porque ahí es donde puede circular el virus y ser más fácil el contagio. Fíjate, una de las cosas que tenemos es que los contagios que tenemos acá en el pueblo, que son también los que se dan en Río Cuarto, la gran mayoría son contagios de familia por visita de una familia a otra, familiares. Claro. O sea, el contacto, por eso que se prohíbe un poco el contacto, las reuniones familiares, porque se dan justamente en ese contexto, en donde se terminan contagiando toda la familia. Claro. Entonces, creo que ahí tenemos que hacer hincapié fuerte y tener mucho cuidado. Claro. En ese tema, porque realmente falta, va a ser un mes prácticamente muy difícil y con muchísimo contagio. Pero quedémonos en nuestra casa, tratemos de hacer las cosas con el mayor cuidado, como se dice siempre, de barbijo, limpieza de manos, lavado de manos, también con alcohol, con jabón y la distancia. Tenemos que respetar eso. Si nos relajamos un poco, creo que y de ahí que viene todo este contagio que se está dando ahora. Claro, yo siempre digo en el programa aquí, le recomiendo a las señoras, a los señores que nos ven a través de la pantalla, de que no es solamente la reunión familiar como reunión en sí misma, sino por allí que un padre, una madre, un matrimonio recibe la visita de un hijo que vive solo en otro lado. Solamente que lo vienen a visitar, saludar, así sea un ratito, pero como hay tanta confianza, es el hijo y demás, se pierde un poco esa cuestión de controlarse, de cuidarse, de no contagiarse, y hay muchos hijos que lamentablemente están contagiando a sus padres. Alberto, en este sentido hay una preocupación por eso, y hasta incluso también en los últimos días, en los lugares laborales también, está habiendo algunos contagios internos en grupos laborales. Hay que cuidarse muchísimo en todo eso. Sí, por supuesto, ¿no? Viste que normalmente se ha reducido en todos los lugares de trabajo, principalmente públicos también,
Claro. La cantidad de personal se va tomando una semana, lo cubre una cantidad de personal Claro. y mientras está de vacaciones los otros lo cubren después de la otra semana y de vacaciones para que se cuiden, o sea, para que Claro. estén en la cuarentena, porque si están en contagio, están principalmente la gente también joven se junta mucho los fines de semana y eso, bueno, indudablemente que trae el contagio. Nosotros Claro. hemos tenido experiencias acá en donde se han juntado y después uno de los chicos ha sido salió positivo y bueno, ahora tienen que estar aislados todos, porque después tenés que aislar a toda la familia, a todos los grupos de trabajo y ahí que se va disminuyendo la cantidad de recursos humanos que uno tiene a medida que se van contagiando, por eso hay que tener mucho cuidado. Claro. Y cada vez más hay más aislados, tanto en Río Cuarto como aquí en la localidad de Las Higueras, y hay que tener mucha gente trabajando para la cuestión estadística, para la cuestión de los hisopados, los testeos y todo eso, Alberto, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos un equipo armado ahí de recursos humanos en donde estamos controlando, estamos haciendo hisopado, estamos haciendo test rápido. Y bueno, a medida que aumentan la gente con contagio, se aumenta el trabajo. Pero imagínate vos si se nos contagia la gente nuestra que está trabajando todos los días. Indudablemente que después no se puede hacer el trabajo. Por eso la gente se tiene que cuidar. Porque después llegamos a un punto en donde se satura toda la parte de los recursos humanos, igual que las clínicas se saturan por la cantidad de contagiados. Entonces, hay que Claro, cuidarse, claro. que es fundamental. ¿Qué situación, Principalmente no? ¿Qué los grupos familiares y también quienes van a trabajar en el trabajo, que no tomen mate, que usen el barbijo. Claro. Porque es cierto, se relajan y uno entra y no están con barbijo. Y bueno, y ahí está el problema. Cuando con uno solo, eso se disparan a lo mejor 20 o 30 casos después, por uno solo. Tal ¿Entendés? cual. Entonces, de ahí que debemos cuidarnos. Pero bueno, esperemos que pase rápido, pero por lo menos hoy habló el ministro, tenemos para un mes más. Y después puede hacer que empiece a bajar, pero no se sabe. Vos viste que esto es incierto, no conocemos realmente cómo digamos el virus va circulando aquí en la región. Claro, la verdad que es una situación muy difícil y es como usted decía, ¿no? A lo mejor hay camas disponibles en los hospitales, pero también se están enfermando enfermeros, médicos y va reduciéndose también la gente que está disponible para atender a esas personas que necesitan terapia intensiva o atención en las camas comunes, pero que ya tienen unos síntomas que le están perjudicando mucho, ¿no? Y en ese sentido, pasa eso, Alberto. Claro, se va disminuyendo el personal de salud y va aumentando la cantidad de enfermos, entonces, o contagiados, ¿no es cierto?, por el virus. Entonces ahí es donde se colapsa, digamos, el sistema de salud. Por eso hay que cuidarse, porque ahí está el problema principal. Bueno, había Después lo gente, hay gente único es que es muy poca en estos días la gente, pero hay gente que habla de que estaría bueno volver a fase 1 en la provincia, en la región, y por ahí yo analizando y viendo lo que dicen también los expertos, no sería la solución, ¿no? Porque la gente en realidad, si está en cualquier fase que sea, hace lo que quiere. es el problema. Claro. Poner en la fase que vos quieras y si no se respeta, Claro. indudablemente que el contagio sigue. Fíjate vos qué importante que es esto. En las empresas que tenemos aquí en nuestra localidad, que son empresas con mucho personal, no hay contagio porque respetan a rajatabla el protocolo Claro. y eso hace que realmente sea efectivo y no haya contagios. Claro. Entonces, claro, porque al contagiarse, bueno, perdés días laborales, la empresa tiene que cerrar sus puertas, hacer desinfecciones. Nosotros ahora cerramos
el dispensario a la noche de 22 a 8 de la mañana para hacer desinfección del dispensario. Claro. Porque bueno, ya hay mucho en movimiento, entonces tenemos que frenar eso y hacer desinfección también, porque no se puede salir. Así que el lunes ya comienza de nuevo normal, pero por eso tenemos que tener mucho cuidado, y el servicio va a estar dado por la ambulancia, así que claro, el servicio va a haber, pero también, ¿a qué lugar te vas a ir de Río Cuarto? ¿A qué clínica, instituto? Es todo un riesgo. Toda clínica tiene algún caso de COVID, es cierto. Hay que tratar de hablar por teléfono y ver si se solucionan los problemas por teléfono, en algunos casos, indudablemente. Uh-huh. Bueno, aquí... Si no se puedan, tendrán que ir claro, al instituto o hospital que corresponda. Aquí en el centro de salud nuestro, Alberto, el centro de salud municipal, se ha dividido ahora en dos sectores, con puertas individuales cada uno, para atender por un lado aquellos casos que puedan llegar a ser febriles y demás, y por otro lado el resto de las patologías, ¿es así? Sí, es cierto, pero aparte se va a dividir también en otro sector más, que se va a atender en el Zoom del San Francisco, donde tenemos consultorios también. Ajá, claro. Así que eso lo estamos evaluando con lo, quienes conforman el COE, que también está incluido el director del hospital, del dispensario, que es el doctor Díaz Gundín. Así que estamos resolviendo eso para ver si principalmente la parte de pediatría la separamos para que vayan a un lugar solamente. Claro. Y bueno, hemos suspendido también toda la parte de atención de kinesiología, nutrición y psicología y psicología. Para disminuir movimiento. Claro, claro. Así que por eso esto estamos en una época y en un tiempo realmente muy difícil, porque están subiendo los contagios en forma impresionante. Sí, es cierto, ¿no? Ayer pusimos en pantalla un mapa que brindó el mismo centro de operaciones de Río Cuarto, en donde se ve, ahí ya lo van a poner en pantalla, se ven el mapa de Río Cuarto desde arriba con puntitos rojos, y la verdad que es impresionante la cantidad de puntos rojos de casos de COVID positivo, y los puntos blancos se puede observar la gran cantidad de aislados, o sea, los blancos son aislados, sí. Pero es impresionante la cantidad de contagios que ha habido, ¿no? Hoy 64, ayer 80 y así, ¿no? Claro. Anteayer, bueno, 80. Fíjate una cosa, nosotros teníamos 10 creo que eran y se duplicó, en un solo día se duplicaron. Claro, 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 claro. Por claro, eso hay que tener mucho cuidado. Sí, pero con bueno, estos 5 pasamos a tener... Tranquilos, sí. Y cuidarnos. Lo más importante es cuidarnos, evitar las reuniones, que realmente son las que después, suponete, se reúnen un viernes a la noche, un sábado a la noche, un domingo, y el otro día van a trabajar y se juntaron con alguien que estaba con positivo, y de ahí donde vienen después los problemas. Claro, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, esperemos que la gente tome la mayor conciencia posible y que extremen a más no poder todas las medidas de seguridad, hasta incluso con la gente de mayor confianza, a los efectos de no tener posibilidades de contagio, ¿no? Esperemos eso, esperemos que todos podamos cuidarnos un poco más. Bueno, Alberto, uno de los 5 casos de hoy es una conductora de un programa de televisión de Río Cuarto que vive aquí en nuestra localidad de hace un tiempo y que públicamente dijo hoy al mediodía en Telediario Digital que está contagiada de COVID-19, de coronavirus. Ella es Julieta Farías. Decimos el nombre porque ella misma lo dijo, lo dijeron en el noticiero y demás. Si no, obviamente que no diríamos el nombre, nunca dijimos el nombre de ningún contagiado ni nada, si no es voluntad propia de cada uno de ellos, ¿no? Pero en ese caso también uno de los 5 de hoy corresponde a una persona que es muy conocida, ¿no? Sí, es cierto. Sí, eso me habían dicho, pero sí, vive acá en la ciudad, así que
es uno de los 5 casos que tenemos claro, hoy. Claro, claro, claro. Bueno, Alberto, agradecemos muchísimo la comunicación. La verdad que, bueno, hay días que no tenemos, como ayer, que no tuvimos ningún caso. Hoy se presentaron 5. La gente seguramente va tomando día a día más conciencia de que el virus este está realmente en toda la zona, causando, bueno, una gran cantidad de contagios, y por eso mismo yo creo que la gente debe tener más cuidado que nunca en estos momentos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Uh-huh. Hoy creo que es cuando debemos tomar conciencia que realmente el virus ya está circulando y que podemos contagiarnos, y por eso tenemos que cuidarnos al máximo. Muy bien, bueno, Alberto, muchas gracias, ¿eh? Muy amable. Bueno, gracias a vos. Y cuídese usted también. Buenas noches para todos nuestros vecinos. Muy bien, muy bien.